¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche y, por supuesto, muy, muy contentos de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes, ¿no? Esta noche. Así que un saludo para todos los que ya están conectados. Veo que hay varias personas ya que están conectados. César Contreras dice: Hola, bendecido hermano. Jimmy Rivera. También está Lino Ortega desde Panamá. Eliana Isabel González. Cristian está también conectado. También está nuestro hermano Richard Contreras Jones. También está nuestro hermano, nuestra hermana Pamela, Elena Aliaga, Pamela Sánchez, Alejandra. Alejandra también está con nosotros. Lino Ortega, desde Panamá lo dije. Eliana, Isabel González también lo dije. María Isabel, Zulema también está con nosotros. Zulema Jones Cáceres. También está con nosotros nuestro hermano Jorge Mauricio y así Luis Arnoldo. Y se están sumando más y más hermanos. Bienvenidos, compartan este link para que mucha más gente pueda escuchar el Evangelio. Recuerden que estamos estudiando acerca del Evangelio, estamos haciendo una clase para creyentes. Amén. Esta clase es para creyentes. Mucho de este tema lo enseñamos alguna vez en la radio cuando estuvimos ahí y nos escuchaban muchos hermanos y nos consultaban acerca de estos temas. Así que ese es el motor de este, vamos a decir así, el leitmotiv de este programa, de este espacio los días martes de 21 a 22 horas, donde nosotros compartimos un tema para creyentes, amén. Así que queremos compartirlo. Un saludo, Pablo, ¿cómo estás? Pablo Garay, Bastián Letelier también está conectado. Un saludo, Bastián. Luis Sánchez, hola, buenas noches, bendiciones. Rosa Elena Villagrán, Felipe Moncada, ¿cómo estás? Con Silvia, están conectados con la Silvita y Elsa Edo, Jimena Sotos. También están conectados. Así que un gusto saludarlo a todos. Este programa no saludamos mucho porque tenemos solo una hora para enseñar. Y estamos conversando acerca del Evangelio. Qué importante es conocer el Evangelio. Yo no sé usted, pero si lo puede comentar usted ahí, pero qué importante realmente es conocer el Evangelio, conocer la gracia de Dios, conocer lo que Dios ha hecho. Recuerden que establecimos la semana pasada que el Evangelio, ¿no es cierto? La parte 1 está en YouTube, puedes verlo también en nuestra página web, en la sección mensajes. Ahí está nuestro programa anterior y ahí establecimos varias verdades, ¿no? Lo que es el Evangelio, buenas noticias, que no depende de nosotros, depende de Dios. Establecimos que habla de una persona, luego lo vamos a ver en otro verso más que lo voy a anotar al tiro antes que se me olvide. Y también establecimos que el Evangelio no es un mensaje de moda, no es el mensaje de fe, no es el mensaje de gracia. El Evangelio es el Evangelio, que contiene la fe, contiene gracia, contiene todo lo demás. Así que eso es el Evangelio. Bueno, hoy día vamos a compartir un poquito más. Vamos a hablar acerca del contenido, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca del contenido del Evangelio. ¿Te parece? Hola, ¿qué es lo que decían los apóstoles cuando predicaban el Evangelio? ¿Qué hablaban ellos? Porque muchas veces la gente dice, bueno, ven a Cristo y se te acabarán los problemas. Ven a Cristo y no sé, te va a dar un auto. Ven a Cristo. Tanta cosa que hemos escuchado a lo largo del tiempo y que queremos explicarlo bien para que usted no cometa el mismo error de predicar cualquier cosa por ahí y llamarle el Evangelio. El Evangelio tiene un contenido. Recuerde que el discipulado tiene tres facetas muy radicales. Número uno, tiene que ser intencional. Número dos, debe ser en un contexto de familiaridad. Pero número tres, tiene un contenido. O sea, hay algo específico que enseñar. Los apóstoles le llamaban el querigma y el didaché. El querigma es lo que ellos proclamaban, el evangelio que ellos proclamaban, que lo vamos a ver hoy día. Pero también la didaché es la enseñanza del evangelio. Es lo que ellos le enseñaron a los cristianos para que maduraran, ¿no es cierto? Vosotros podemos madurar de tres formas, ¿no? A través de los dones, cuando te enseñan, a través también de la vida larga cristiana como experiencia de fe, pero también a través de las cosas malas que nos suceden, ¿no es cierto? Y cómo reaccionamos frente a ellas, cómo actuamos frente a ellas, también eso es un acto de madurez, ¿no es cierto? ¿Cómo enfrentamos, por ejemplo, el sufrimiento cuando nos pasan cosas terribles? ¿Cómo enfrentamos? Eso nos ayuda también a ir madurando en la fe, ¿no es cierto? La experiencia nos ayuda también en la fe. Alguien dijo que el acto de fe más importante, ¿cómo dijo? Uno de los factores importantes de la fe es la experiencia. La experiencia
que vives y cómo enfrentas las cosas a través de lo que tú confías y crees. Amén. Entonces, el Evangelio, dijimos que el Evangelio tiene un contenido, así que ya sea que lo veas hoy, ¿no es cierto? Que lo estés viendo hoy o lo veas mañana o lo veas en una repetición. En Hechos 2, vamos a empezar en Hechos 2, 14. Vamos a ver el primer discurso de Pedro. Vamos a ver qué predicó Pedro cuando se le dio la oportunidad de predicar. Amén. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, ¿qué fue lo que Pedro habló? ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Amén. Y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, o sea, Pedro levantó la voz porque quería que su voz fuera la que se escuchaba. ¿Qué va a decir Pedro? No tenés, porque aquí está la clave de lo que ellos proclamaban como apóstoles. Varones judíos. O sea, sabemos cuál es el público objetivo. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto sea notorio, oíd mis palabras. ¡Wow! Qué llamada de atención, ¿no? Escuchen mis palabras, ¿no es cierto? Escuchen lo que yo estoy diciendo, escuchen lo que yo estoy hablando, escuchen lo que yo estoy proclamando, ¿no es cierto? Y eso es muy, muy, muy importante, amén. Les dije cuál fue lo que les dije, a ver si ustedes lo agarraron ahí. Hechos 2, ¿alguien lo tiene ahí? 14, 41, amén. Hechos 2, 14, 41, ¿sí o no? ¿Están todos ahí? Perfecto. Entonces dice ahora el verso 15, porque estos no están ebrios, o sea, esto que ustedes acaban de ver, no, ellos no están ebrios, pues como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, o sea, esto que están viviendo, esta llenura del Espíritu Santo, esto que están viviendo es algo que estaba profetizado. Miren con cómo Pedro no tiene problema en usar una escritura del Antiguo Testamento. Y dice, en los postreros días, como dice el profeta Joel, o sea, fue a citar al profeta Joel, que nosotros lo tenemos en nuestra Biblia, en la sección que le llaman el Antiguo Pacto, ¿no? Pero es la escritura. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los postreros días para Dios eran eso, ¿no es cierto? Ellos ya estaban viviendo ese tiempo, ¿no es cierto? Los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¡Wow! Vuestros jóvenes verán visiones, o sea, Pedro no tiene ningún problema en citar, escuchen bien, citar el antiguo pacto para traer una verdad en el nuevo. Amén. No se va a quedar en el antiguo pacto, sino que lo va a traer a la luz y a la realidad del nuevo. Nosotros a veces hablamos y decimos, sí, pero mira a Daniel, pero tenemos que ver que nosotros tenemos un mejor Daniel o tenemos un Dios que nos cuida como a Daniel, en fin. Amén. Y bueno, dice toda la profecía, ¿no es cierto? Sigue. Luego llega al verso 20 donde dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Algunos dicen que esta profecía ya se cumplió, otros que se va a cumplir, en fin. Pero aquí vemos que el derramamiento del Espíritu Santo ya sucedió, ¿no es cierto? Y todo aquel, escuchen ahora, porque este es el tiempo que estamos viviendo. Escuchen cómo Pedro inmediatamente cita el Antiguo Testamento, pero inmediatamente se manda una frase que es una declaración de evangelismo. Bendito sea Dios. Me están siguiendo, ¿no? Es una declaración. Mira lo que dice el verso 21. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Punto. Gloria a Dios. Amén. ¿Le ha pasado a usted que usted comienza inmediatamente diciendo, pero mire cómo lo hace Pedro? O sea, ¿no es una estrategia gloriosa acaso? Traer, para explicar lo que está sucediendo, lo explica profetizado. Él dice, pero esto que están viendo ustedes estaba profetizado tanto como esto otro. Que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya no es todo aquel que guarde la ley será salvo, sino que inmediatamente localiza a todos estos judíos que estaban en la fiesta de Pentecostés, a todo esto dice que eran, a ver, déjame ver el verso, creo que el verso capítulo 1, déjame buscarlo, por favor. Lo voy a encontrar de inmediato. Ok. Ok, mira, cuando llegó el día de Pentecostés, tararara, moraban en Jerusalén, dice el verso
Senco, moraban en Jerusalén judíos, eso es lo que estaban ahí, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ok, eran judíos que estaban esparcidos y que se juntaban para esta fiesta en Jerusalén, ¿no? Entonces ellos vinieron de todas partes a peregrinar y estaban ahí en la fiesta, en esta fiesta. Y cuando Pedro predica el Evangelio, ese es su público objetivo, lo dijo en el verso varones judíos, dice el verso 14, ¿no? Y todos los que habitáis en Jerusalén. O sea, todos los que vinieron, todos los que vienen aquí, todos los que están aquí en este momento, en esta fiesta, escúchenme, escúchenme, amén, porque es importante, ¿no es cierto? Y da la profecía. ¿Qué es lo que hace con la profecía? Se engancha con todo ese público, que es un público mayoritariamente conocedor de esta profecía. Entonces él declara que esa profecía de Joel se cumplió en ese momento. Entonces la gente lo asoció inmediatamente. Inmediatamente la gente asoció profecía porque entendían, eran judíos, entendieron todo. Pero luego le da un batazo, ¿no? Como decimos en el béisbol, ¡pa! ¿Qué les dice? Pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Inmediatamente mete ahí el evangelio, pero con todo, ¿no? Como decimos nosotros. Osadamente, inmediatamente coloca el evangelio en una dirección donde la gente puede acercarse, unirse, entender este evangelio maravilloso. Ahora dice 22, si no te queda claro que son judíos, el 22 dice: varones israelitas, estoy leyendo de Reina Valera, si no me equivoco, sí. Oíd estas palabras: ¿quiénes? Varones israelitas, ¿quiénes? Varones judíos, ¿quiénes? Piadosos hombres de Dios, o sea, está hablando de los judíos que guardan la ley. ¿Aló? Está hablando de los judíos que guardan la ley, son judíos que guardan los 10 mandamientos, los 600 leyes tratan de cumplirlas, ¿no es cierto? Tanto así que vinieron a la fiesta. Entonces está hablando de la gente que no es gente del mundo. Esto es muy interesante porque le está predicando el evangelio a gente que ya conoce el evangelio, entre comillas, ya conoce a Dios. Amén. Varones israelitas, oís estas palabras. Jesús, ahora bien, escuchen, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre medio de ustedes por medio de él, como vosotros también lo sabéis. Ahora noten esto. Pedro no tiene ningún problema en decir, hey, por si acaso, Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, fue aprobado por Dios. Dios puso su aprobado significa que Dios puso su estampa. Dios puso su estampa en él y ustedes saben que fue así porque hizo muchos milagros como el Mesías, porque estaba aprobado por Dios, hizo sanidades, hizo milagros, sanó gente, hizo muchas cosas porque era el Mesías aprobado por Dios. O sea, era el Cristo, era el Señor. Por lo tanto, como era el Señor, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén, porque estaba profetizado en Isaías. ¿Se dan cuenta? Entonces Pedro empieza inmediatamente a decir, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el Señor? ¡Ey, israelitas! Jesús de Nazaret. Se acabó. Lo establece. Varón aprobado por Dios. ¿Y qué hizo señales? Ustedes la vieron. Resucitó muertos, dio vista a los ciegos. Hizo todo lo que le dijo Juan que iba a hacer. Y todo lo que estaba profetizado de él lo hizo. Gloria a Dios. Maravilloso Jesús. Miren el verso 23. A este... Mire que lo que contiene el Evangelio. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Punto. Está la crucifixión. O sea, Pedro no tiene ningún problema. Si me está siguiendo, di gloria a Dios por esto. Pedro no tiene ningún problema, escúchame bien, ningún problema en hablar de profecías del Antiguo Testamento, decir radicalmente que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y luego no tiene ningún problema en decir que todo lo que Jesús hizo caminando en la tierra, sanando a los enfermos, haciendo todos los milagros que hizo, Pedro no tiene ningún problema en decir que todo eso sucedió porque Dios lo tenía aprobado. Pero luego, Pedro no tiene ningún problema en soltar inmediatamente, escucha, la crucifixión, muerte. ¡Wow! Entonces el Evangelio contiene todas estas cosas. ¿Podemos usar el Antiguo Testamento? Sí. ¿Podemos explicar lo que pasó con Jesús cuando estuvo en la tierra? Claro que sí. ¿Podemos decir que fue crucificado? Aquí lo está diciendo. Pero no solo que fue crucificado, porque aquí Pedro dice otra cosa que es importante, que nosotros a veces no usamos bien. Dice el 24, al cual Dios levantó
suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, aquí Pedro, en estos cuatro versos, nos ha dicho que hay que invocar el nombre del Señor, que lo que se manifestó es una promesa de Dios, Cristo dijo que esperaran la promesa, que Jesús fue aprobado por Dios, que fue crucificado por inicuos, lo mataron, pero Dios lo sabía, porque el consejo de Dios era que él tenía que morir en otro lugar, pero luego habla de que la muerte no es capaz de retenerlo, segundo, que la muerte no lo puede tener, y más encima cita otra vez el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. En realidad no es el Antiguo Pacto, sino que es la Escritura, ¿no es cierto?, de aquí en este caso Salmo, y dice, porque David dice de él así, ¡wow! Dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ¿no es cierto? En hebreo es Seol, en griego es Hades. No dejarás mi alma en el Hades y no permitirás que tu santo vea corrupción. Aleluya. Entonces dice luego, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Luego Pedro dice, varones hermanos, o sea, ve lo que está haciendo Pedro. ¿Por qué Pedro ocupa tanto el Antiguo Testamento? Porque le está hablando a israelitas, a judíos, y tiene que conectar con su audiencia, amén, importante. Pero no solamente conectar y decir, mira, esto es lo que sucede, sino que tiene que asociarlo al evangelio que él está predicando, que es muerte, entierro, resurrección. Muerte, entierro, resurrección. David lo dijo, y la promesa del Padre, Joel lo dijo. ¿Te das cuenta cómo lo va uniendo? Entonces el evangelio no es ven a Cristo y serás salvo. El evangelio es potente. El evangelio contiene la muerte. El evangelio es, como yo siempre digo, es medio gótico, ¿no? El evangelio es sangre, es medio vampiro, así. Es sangre, es crucifixión, es resurrección, es poderoso. Tenemos que hablar de eso sin temor, amados. En este tiempo más que nunca, tenemos que pronunciar, proclamar, alzar la voz como Pedro y decirle a la gente lo que ha sucedido. Ahora, los chilenos no mataron a Jesús, lo crucificaron, pero sí los chilenos tenemos el problema del pecado por naturaleza. Por lo tanto, en cierta manera nosotros también somos culpables de su muerte por causa del pecado. Amén. Ahora mira lo que dice. Los varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, para ustedes David puede ser importante, pero el sepulcro todavía está ahí. Ahí está la tumba de David. Por lo tanto, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Míralo cómo Pedro está hablando. Y le está hablando a gente que entiende este lenguaje. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni que su carne vio corrupción. A este Jesús, al que ustedes crucificaron, a este Jesús, dice, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué dice? Testigos. ¡Wow! Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, escuchen ahora, lo resucitó Dios, todos nosotros somos testigos. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, escuchen bien, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis ahora. O sea, todo se dio esta vuelta para decir que lo que estaba sucediendo era que Jesús recibió esta promesa y lo está y se está cumpliendo. Amén. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, que es algo que se ocupa también en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloria a Dios. Amén. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, otra vez Pedro, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, le da duro, ¿no? Ustedes, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Las dos cosas. Señor, Curios y Mesías. Amén. Mesías y Curios. Señor absoluto de todo, pero también el Cristo libertador. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta cómo el evangelio predicado correctamente produce lo siguiente? 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro. Esta fue su reacción.
y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo entonces, arrepentíos, o sea, cambien su manera de pensar con respecto a Jesús que crucificaron y con respecto a cómo ser justificado, cambien su manera de pensar y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. O sea, si quieren recibir esta promesa que están nosotros recibiendo, entonces tienen que creer, tienen que acercarse, tienen que arrepentir. Arrepentir significa creer en alguien, ¿no? Ahora, bueno, y Pedro sigue hablando, y es maravilloso cómo habla. ¿Te diste cuenta que el Evangelio entonces no es una frase de ven a Cristo, tus problemas van a cambiar? El Evangelio incluye todo esto. Si me estás siguiendo, si me estoy dando a entender, por favor, comenta y di, wow, qué evangelio más maravilloso. Coloca, por favor, ahí, el evangelio incluye muerte, entierro y resurrección. Sin ningún miedo, habla de crucifixión. Si eso es lo que estás entendiendo de lo que yo digo, por favor, coméntalo ahí para que yo sepa, como un feedback, aquí donde yo estoy, que estoy dando a entender este mensaje, amén. Mientras tanto, yo busco Hechos 4, del 6 al 13. Vamos a Hechos 4, del 6 al 13. Estamos hablando de cómo predicaba Pedro, amén. ¿Sí? ¿Lo tienen? Hechos 4, del verso 6 al 13. Bueno, ustedes saben que son tomados presos, ¿no? Bueno, leámoslo del 1, no nos cuesta nada. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen, escucha lo que ellos anunciaban, en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¡Wow! ¡Maravilloso evangelio! ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso evangelio! Ellos anunciaban resurrección de muertos. O sea, ¿qué estamos anunciando nosotros realmente cuando le decimos a la gente, ven a Cristo y vas a salir de la depresión, ven a Cristo y te vas a sanar? Eso es una parte del evangelio. Pero el evangelio que hay que creer es este, la resurrección de muertos, la crucifixión, la resurrección de Cristo. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Señor de todo, Él es Dios. Amén. Si no predicamos eso, ¿en qué está creyendo la gente? En fin. Pero muchos, dice, de los que habían oído esta palabra, dice, muchos creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. ¡Wow! Toda la gente creyó lo que ellos anunciaban. Amén. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero no lograron hacer nada porque muchos habían creído. Amén. El sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, los pusieron en medio y les preguntaron, escuchen, aquí hay otra oportunidad. Cuando la gente te cuestiona, ¿por qué enseñas lo que enseñas? Veamos cómo lo hicieron ellos entonces. Gloria a Dios. Les dicen, ¿por qué, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Están hablando del milagro de Jesús, ¿no? Están hablando de por qué se sanó, ¿no es cierto? Y ellos están preguntando, ¿por qué se sanó? Ok, vamos a ver cómo respondió Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo... Mira cómo lo hace. Lo hace con respeto. Amén. Reconoce la autoridad. Dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, porque son los pastores de ese momento, son los ancianos, no es llegar y burlarse de la gente. Amén. Sino que con respeto. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, gloria a Dios, ¿cuántos beneficios hay que hacer a la gente, hermano? ¿Qué beneficioso es predicar el evangelio? Se nos cuestiona por el beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Escuchen, sea notorio. ¿Quiénes son los que están enfrente? ¿Cuál es su público? Ancianos, gobernantes, público general, copuchentos, ¿no? Están ahí, pero son judíos. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. ¡Gloria a Dios! Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Wow! En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿A quién? Vosotros. ¿Quiénes? Gobernantes, ancianos, pueblo de Israel. ¿A quién? Vosotros crucificaste. Hay que ser muy valiente para decir algo así, ¿no? Pero la osadía, que dice arriba, lleno del Espíritu Santo. La osadía te permite hablar así. Sin miedo.
Porque acuérdate, recibiréis poder y seréis mis mártires, seréis mis testigos. No serás millonario, no promete millonario, promete ser testigo, promete ser perseguido, promete una vida de fe, gloria a Dios, una vida de persecución, una vida de problemas. ¿Por qué tenemos que usar una armadura si no tuviéramos problemas? ¿Por qué tenemos que resistir al enemigo si no tuviéramos problemas? Aleluya, amén. Lo que pasa es que a veces malentendemos la gracia de Dios. La gracia de Dios nos salva, nos posiciona como nueva creación, nos posiciona como hijo de Dios, pero también nos posiciona en el campo del enemigo. O sea, ahora pasamos a ser gente que quiere ser, que puede ser perseguida porque persiguen a Cristo. Amén. Y nosotros somos su cuerpo. Ok. Sea notoria a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuál Jesucristo de Nazaret? ¿A quien vosotros crucificasteis? Y a quien Dios resucitó de los muertos. Porque él, por ese Jesús de Nazaret. A ver, ¿cómo si Jesús no está? Buena pregunta. Si Jesús no está. Por él, este hombre que está en vuestra presencia sano. O sea, por Jesús de Nazaret, al que ustedes mataron, pero que Dios lo resucitó, por él está sano. ¿Cómo puede estar sano si murió? No murió, pues, resucitó. Está vivo. Y funciona y opera a través de su cuerpo que somos nosotros. Gloria a Dios. Mira cómo está el Evangelio. Aquí yo me imagino a los fariseos, sino que a los ancianos, gobernantes, ya con el ceño fruncido, ¿no? ¿Qué está hablando este muchacho? Ok. Pero miren, 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Ustedes rechazaron al mero mero. Ustedes rechazaron al Mesías. Mira cómo predica el Evangelio. ¿Te das cuenta que el Evangelio ya, lo que está haciendo aquí Pedro, predicando ante todo ello, lo que están haciendo aquí es predicándole a los judíos la resurrección de los muertos y la resurrección de Cristo? Y están hablando de que este Cristo que está muerto, pero que vive, porque no está sentado a la diestra del Padre, sigue operando milagros. Esta gente está vuelta loca. ¿Qué? Yo creí que lo había matado. No. Ahora sus seguidores estamos llevando este evangelio. Eso es el evangelio. El evangelio contiene que Cristo vive. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí o no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive y lo puede demostrar a través de su cuerpo sanando a los enfermos. Punto. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué evangelio predicaba sin miedo? Amén. Sin miedo. Mira el verso 12. Y en ningún otro. ¡Wow! Se acabó. Este Pedro no es el mismo que le dijo a una niñita de 15 años, yo no lo conozco. Es el mismo, pero ahora está lleno del Espíritu Santo. Y Dios le dijo, Jesús le dijo, recibirán el poder del Espíritu Santo y me serán testigo. La palabra testigo ahí es mártires. Me serán mis mártires. No se preocupen qué decir. Usted abra la boca y yo voy a hablar a través de ustedes. ¡Wow! Y eso es lo que están haciendo. Hay mucha gente que quiere hacer milagros, pero no se atreve a ir a la calle, no se atreve a hablarle a nadie, no se atreve a poner las manos sobre nadie y no se atreve a decir que Jesús vive. Entonces nunca lo va a ver sentado en un escritorio. Jamás, jamás lo va a ver sin actuar, sin moverse, sin aprender esto. Ser como hoy día hablábamos con el pastor Jean Paul y la pastora Lely, sin ser habilidosos en esto. Amén, que un tema que estamos conversando mucho con la pastora Claudia, ser habilidosos en esto. Amén. Ok. Y dice, y en ningún otro hay salvación. Punto. Pedro, ¿qué dijiste? No nos vamos a salvar a través de ustedes. ¿Perdón? ¿Los judíos? No nos vamos a salvar a través de la ley. ¿Perdón? Solo en el nombre de Jesús, dice Pedro, hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay, lo remata, ¿no? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor para siempre. No sé tú, pero yo, es una canción, perdón, no sé tú, pero déjame decirte algo, yo tengo el Evangelio, tengo que tener la osadía de Pedro, la disposición a ser mártir, a ser perseguido, a pronunciarme, aunque me critiquen, me hablen, tengo que tener, atreverme más, pero tengo el mensaje. No hay otro nombre bajo el cielo. Si tú le dices a la gente, sí, mira, todos los caminos llegan a Roma, exacto, todos los caminos llegan a Roma, pero al Padre, Jesús dijo, un camino, una verdad, una vida. Yo soy esa puerta, yo soy ese pan, y siempre se describió como yo soy uno, uno, uno. O sea, no hay
choices, no hay otras elecciones, no hay otras alternativas. Es esto o no hay nada. Si tú has creído en esto, creíste en lo correcto. Amén. Pero cuando le prediques a tus amigos, no le digas, mira, no, si aquí Dios, mira, Dios te entiende. No, Dios, no. Oh, yo me carga que hablen así. Es que Dios te entiende, amiguita, amigo, Dios te entiende. Mira, si, ay, no, clarito. O si no, no son salvos. Si no creyeron algo que no era correcto desde el principio, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Wow, tengo que anotar eso, 1 Corintios 15. Si no era 1 Corintios 15, dice Pablo, si no creyeron en vano. Si es que no era verdad, fue en vano entonces lo que prediqué. Pero si es verdad el evangelio, entonces la gente necesita oír ese evangelio para ser salva. Amén. Esto no es, ven a Cristo, una cuestión sentimental. Esto no es psicología, aunque amo a los psicólogos porque están ayudando a mucha gente. Pero esto no es psicología, esto es espiritual. Esto es algo de vida o muerte. Aquí nace de nuevo la persona o se mantiene muerta y si se mantiene en ese estado, la paga del pecado es la muerte, la separación eterna. Punto. Esto es algo grave, esto es algo importante, esto es algo de vida o muerte. Por eso no podemos jugar, no podemos echarle azúcar al evangelio. El evangelio es el evangelio. Y dice aquí, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dice, dado a los hombres, ese es el nombre dado a los hombres, o sea, todos los hombres, este es el nombre. ¿Cómo puedo ser salvo? Hay un nombre. ¿Cuál nombre? Jesús de Nazaret. Entonces no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Y mira el 13. Cuando, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, o sea, estos compadres no fueron a ninguna universidad teológica, no fueron a ninguna universidad, ¿no es cierto?, así, no tienen un doctorado, estos compadres no son como Pablo, ¿no es cierto?, que estudiaba bajo a los pies de Gamaliel, tenía maestros, estos compadres no son así, estos compadres son trabajadores comunes y corrientes, pero ellos viendo cómo eran usados, con la osadía que hablaban, cómo manejaban las escrituras en este caso, se maravillaban. Cuando, gloria a Dios, hablando de en asombro, ¿no? Los domingos, se maravillaban. ¿Por qué? Porque miraban y decían, wow, esto es lo que ha hecho Dios, la gracia de Dios está en ellos. Y reconocían, esto es lo que pasa, mira, reconocían, gloria a Dios, Padre, bendito sea tu nombre, reconocían que habían estado con la gracia. Habían estado con Jesús. Es que reconocían que esto era lo que tenían que haber escuchado siempre. ¡Wow! Avancemos rápidamente, por favor, si me quieres acompañar. Si me estás siguiendo y crees que esto es, tiene sentido para ti, me encantaría que comentaras algo y dijeras, ¡wow! Esto me revoluciona, esto me motiva a ir a predicar algo, por favor. Cuéntame qué está pasando contigo con este mensaje. Amén. Recuerda que estoy solito aquí en esta habitación y me encanta que me digan amén. Entonces usted, ayúdeme un poquito. Ahora, mire lo que pasa aquí. Vamos a ver otro caso. Ya no es Pedro, Juan. Ahora es, primero fue Pedro, ahora es Pedro y Juan. Y ahora es Esteban. ¿Qué predica Esteban? ¿Quién era Esteban? ¿Se acuerdan de Esteban o no? ¿Alguien se acuerda quién era Esteban? Si volvemos un capítulo atrás, un capítulo. ¿Quién era Esteban? Esteban había sido elegido con Felipe como un diácono. Amén. Para servir las mesas. Pero este hombre se puso a predicar y fue arrestado. Lo dice el capítulo 6. Entonces, lo llevan ante el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Lo quieren apedrear, ¿no es cierto? En el verso 8 del capítulo 5, o 6, perdón, está el arresto, ¿no es cierto? Dice que Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, y se levantaron de una sinagoga llamada Los Libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Sicilia, y de Asia, disputando con Esteban. O sea, ahí estaba Esteban solo, disputando con varios compadres preparados. Pero no podían resistir la sabiduría, ¿no es cierto?, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Se acabó. El que servía las mesas tenía tal poder, tal Espíritu Santo, tal gracia, que estos otros estudiantes no podían con él. Entonces se sobornaron a uno para hablar mal, no tuvieron otra forma, como cuando la gente se pica, ¿no? Busca una, inventa algo para hacerte daño, ¿no es cierto? Porque ya no puede contigo,
Es como lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Cuando no pueden contigo, entonces empiezan a usar tratan de usar otras armas para destruirte. Y pusieron testigos falsos y lo arrestaron, en fin. Entonces los que habían gente que lo llevaron ante el concilio, y dicen que cuando lo miraron, me encanta el verso 15, al fijar los ojos se veía como que era un ángel. El sumo sacerdote entonces le dijo en el capítulo 7, le dijo, esto es así, y él dijo, así es. Ahora, fíjense cómo habla, con qué respeto, lo quieren apedrear, lo quieren apedrear al pibe, fíjate, lo quieren apedrear a este pibe. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué hace? Mira con el respeto que habla. Amén. Porque aunque tengamos la razón, no tenemos por qué faltar el respeto a la gente. Ajá. Alguien diga gloria a Dios o ay, ay, ay o uy. Pero no tenemos por qué faltar el respeto a nadie. Amén. No tenemos por qué insultar a nadie por su estilo de vida. No tenemos por qué hablar mal de la gente. Nosotros podemos predicar el evangelio y eso es lo que importa. Ahora él está frente a judíos otra vez. Y aquí les dice varones, hermanos y padres. ¡Qué respeto! Oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y empieza a contarle todo el Antiguo Testamento. Yo digo, qué falta de respeto, como si esa gente no lo supiera. Pero este Esteban se parece un poco, como dice la pastora Claudia, al pastor Juan Carlos, ¿no? Que para decir una cosa tiene que contar toda la historia para llegar al punto. Sí, culpable, soy yo, ¿no es cierto? Ese soy yo. A veces para armar una idea tengo que contar todo lo demás. Y aquí Abraham nos deja perdón, Esteban nos deja este registro glorioso de cómo lo hizo frente a esta gente. Dice que empezó a contar que Dios se le apareció a Abraham, estando en Mesopotamia. Luego le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Empieza a contarle Génesis 12, 6, 7, 8, perdón, 12, sí, en adelante. Sal de tu tierra y ven a la tierra que yo te mostraré. Ok. No tengo tanto tiempo, ¿me vas a contar toda la historia, che? Sí, te voy a contar toda la historia. Ustedes me pidieron que hablara. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, tararara, no le dio herencia, mire, y sigue contando toda la historia, llega al 8 y le dio el pacto de circuncisión. ¿Por qué esta cosa? Si tiene que hablar, él tiene que hablar por qué hace milagro y él tiene que hablar por qué predica el evangelio. Pero fíjate, si volvemos atrás en el verso capítulo 6, capítulo 6 al verso 11, dice que esta gente sobornaron a uno para que dijesen que habían hablado mal de Moisés y contra Dios. ¡Wow! Entonces, como le dijeron, este está hablando mal en contra de Moisés y contra Dios, entonces Esteban, ¿qué es lo que hace? Bueno, les voy a contar la historia completa, porque yo no estoy hablando mal de Moisés, escuchen lo que voy a decir. Y empieza a contar toda la historia. Los patriarcas movidos vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él, punto. Y le libró de todas sus tribulaciones. Yo creo que ese, pero Dios estaba con él, en el verso 9, era un palito para ellos, ¿no? Que lo querían crucificar, apedrear. Y le libró de todas las tribulaciones, le dio gracia, qué sé yo, delante del faraón. Y cuenta toda la historia. Cuando oyó a Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, qué sé yo, y en la segunda, y toda la historia. Jacob. Luego el rey usando astucia contra el pueblo maltrató a nuestros padres. En aquel tiempo nació Moisés. Wow, empieza a contar de Moisés y aquí habla de Moisés, ¿no es cierto? Moisés lo defendió y defendió. Vamos al 26, ¿no? Al día siguiente se presentó uno de ellos que reñía y qué sé yo. Moisés huyó. Moisés se maravilló de la visión. Moisés tuvo una visión. Moisés liberó al pueblo. Mira, el verso 41, cuando Moisés sube a buscar los 10 mandamientos, el pueblo que dice, hicieron dioses, hicieron becerros, y cuenta toda la historia de la, si tú quieres resumir la historia de la historia del pueblo de Dios, aquí está, este es el capítulo que tienes que leer. Entonces dice, y Dios se apartó, ok, todo eso. Siguieron, después habla de David, habla de Salomón, en el verso 47 llegamos a Salomón. En el verso 50 le dices duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oído, siempre están resistiendo al Espíritu Santo como vuestros padres también. ¡Wow! Entonces fíjate, mas Salomón le edificó casa, dice el 47, el 48. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, tararara. ¿Qué más? Llega al punto donde
Esteban dice, ustedes son incircunciso corazón, están resistiendo al Espíritu Santo igual que ellos. Les dice que ellos están resistiendo al Espíritu Santo, al cual los profetas, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¡Wow! Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, el Evangelio. Y de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Otra vez les vuelvo a decir al pueblo, ustedes lo mataron. Pero ya sus padres habían hecho lo mismo con los profetas. Y no les creyeron a los que anunciaban a Jesús. Y mira cómo les predica Esteban. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardan, hipócritas. 54. Escucha esto. Este es el resultado de predicar el evangelio con osadía. Oyendo estas palabras, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí. ¡Wow! Imagínate la locura. Yo quiero ver esa película. Yo quiero pedir ese video cuando llegue al cielo. Esteban está predicando y está diciéndole, ustedes lo mataron, igual que los antiguos, porque quiere hacer un punto, ¿no? Así como ustedes persiguieron a los profetas, así como ustedes rechazaron todo, así como ustedes no cumplen, ahora quieren hacer lo mismo conmigo, porque yo estoy predicando al justo, porque estoy predicando a Jesús. Rápidamente, entonces él dice que vio los cielos abiertos y la gente se volvió loca, lo apedrearon y lo mataban. Mientras lo hacía, Esteban seguía predicando, dice, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, más encima le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho eso, Esteban durmió. ¡Wow! ¡Bravo, Esteban! ¡Qué valiente! No negoció nada. Siguió adelante con su evangelio y fue clarito con ellos. Acompáñeme rápidamente, porque ya me quedan 20 minutos, rápidamente al capítulo 17. Vamos al Hechos 17. 17. Hechos 17. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? A ver, veamos cómo estamos con los mensajes. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta de que este es el tiempo que estamos viviendo con todo lo que viene? Esta cuestión de la Constitución, todo lo que viene en Chile va a provocar una cosa de libertad y la gente va a querer hacer muchas cosas y va a negar a Dios y va a hacer muchas cosas. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Y nosotros nos vamos a levantar como una voz evangélica, evangelística. Nosotros nos vamos a levantar y tenemos que ser osados en predicar el evangelio. Vamos a ser criticados por creer lo que creemos. Vamos a ser perseguidos por creer. Pero recuerda lo que estoy predicando. Vamos a quedar asombrados de lo que Dios va a hacer. Porque en medio de todo, en medio de la persecución, ¿qué pasó con Esteban? Tuvo la visión gloriosa. Hubo una manifestación gloriosa. Bendito sea Dios. Amén. No tengamos ningún temor. Avancemos con osadía hacia adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora fíjate en el verso 16 del capítulo 17 de Hechos. Déjame tomar un poquito de agua mientras tú lo buscas. Hechos 17, verso 16, en adelante. Mira lo que pasa. Está Pablo y Silas en Berea, ¿no es cierto? Están predicando y dice que hay una pelea, ¿no es cierto? Los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar. Silas y Timoteo se quedaron ahí y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto pudiesen, salieron. O sea, cuando llegan a Atenas, Pablo le pide que nos traigan a sus dos discípulos, Timoteo y Silas. Los necesito. Pero mientras Pablo estaba en Atenas, su espíritu enardecía. No sé si el tuyo enardece. Enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hoy día yo veo tantos cristianos idolatrando presidente, idolatrando diputado, idolatrando cosas. Porque idolatrar no es solamente dioses, idolatrar es todo lo que quiere robarte el lugar de Dios y que tú pones tu confianza en eso. Amén. Amén. Todo lo que tú pongas tu confianza es idolatría, lejos de Dios. Todo lo que no sea Dios, que tú pones tu confianza, eso es idolatría. Pero aquí la ciudad estaba enardecida viendo todo eso. A mí me pasa hoy día que yo veo nuestra juventud, veo lo que está pasando. Veo lo que está pasando en este país y veo lo que está pasando en Latinoamérica realmente, bueno, ya en el mundo, pero veo cómo la gente está muriendo y mi corazón es enardecido por esto. Pero dice,
Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, Pablo llega ahí y está esperando que venga Silas y Timoteo. Está solito. ¿Y qué es lo que hace? El hombre se va a predicar. ¿A dónde? Se va a meter a una iglesia. Se va a meter a la sinagoga, donde están los judíos piadosos, y se pone a discutir con ellos acerca del Cristo, tratando de persuadirlos, como dice Hechos 9 y tanto, 22, tratando de persuadirlos que Jesús es el Mesías. Pero también se va a la plaza cada día con los que concurrían. Por eso me encanta predicar en las plazas. No con micrófono, uno a uno, persuadiendo a la gente. Y algunos filósofos de los epicúreos, ¿no es cierto? Dice, y de los estoicos, disputaban con él. Perfecto. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Mira cómo lo trataban. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahí está. Como está hablando de este Jesús y de la resurrección, parece que este compadre está predicando un nuevo Dios, este palabrero. Y tomándole, le trajeron, dijeron, bueno, si a esta gente, porque hay gente que le encanta discutir, no quieren convertirse, lo que quieren es discutir, lo que quieren es simplemente argumentar, mostrar cuánto saben, ¿no es cierto? Satisfacer su orgullo, pero no necesariamente escuchan con fe para ser salvos. Amén. Hay que tener cuidado con eso. Si no estás preparado, no es bueno ir aquí. ¿Okay? Pero sí hay, por eso es que es bueno buscar a la persona de paz para predicarle el evangelio, que lo va a ir y lo va a mezclar con fe. Pero ir a meterte en esto, yo, mira, yo no participo en foro, no participo porque no estoy preparado, creo, para eso, no tengo la paciencia y no tengo ganas. Punto. Se acabó. O sea, tengo el derecho a no tener ganas de estar en esos grupos porque para mí es perder el tiempo. No necesito. Hay 17 millones de chilenos que necesitan oír la buena noticia y yo voy a estar peleando con un grupo de cristianos que creen tener la razón para darle el gusto y para que ellos digan gané. No, olvídalo, no tengo tiempo para eso. Voy a donde están los necesitados que necesitan escuchar el evangelio. Dios sabe, el fruto, el resultado final es lo que importa. Amén. Y yo no tengo tiempito para eso. Tomándole le trajeron a Areópago. Bueno, Pablo sí. Podremos saber esta nueva enseñanza. Ahora, yo quiero que ustedes vean lo que como predicaban el evangelio, que no era vengan a Cristo y van a ser todos sanitos, van a estar todos bien, se le van a acabar los problemas. Mira, aquí viene el Areópago y le preguntan, queremos saber qué dices. Y en el verso 21, escucha el verso 21 porque esto habla mucho de lo que está pasando hoy día. Dice el verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Hoy día la iglesia también está, ay, queremos la última revelación, queremos la última revelación y no hacen nada con la primera revelación, no hacen nada con lo básico, no hacen nada con predicar el evangelio, pero queremos una nueva revelación. Ay, el pastor siempre predica lo mismo, voy a cambiar donde haya otro y andan buscando porque no les satisface Cristo, no les satisface el evangelio. Entonces necesitan otras revelaciones, necesitan estar escuchando a fulano, 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 fulano y no hacen nada, no ganan gente para Cristo, no levantan su trasero del asiento para ir a predicarle a alguien al evangelio, pero no, pero tienen una cosa nueva y todo el mundo corre detrás de eso. Shame on you, ¿no es cierto? Qué vergüenza para el Evangelio y qué vergüenza para lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, murió para que nosotros estemos discutiendo entre nosotros. ¿Qué opinamos de tal verso? A mí eso no me interesa. Por ahí no vaya conmigo porque no le voy a contestar. Amén. Y se lo digo mirándolo a la cara. ¿Me ve el ojo? Mirándolo a la cara le digo, no me interesa. Entonces Pablo, puesto en pie en el medio del Areópago, dijo, varones atenienses, veo que son muy religiosos. Es como que te tocara ir a una iglesia católica. A mí me tocó una vez. El hermano Patricio me llevó al velorio de su hija y estaba el cura y yo. Entonces le tocó hablar al cura en la iglesia católica, adentro, y luego me dejaron hablar a mí. Y yo hablé el evangelio ahí, feliz de la vida. Gloria a Dios. Amén. Y dice, y otra vez más, en un funeral, me acuerdo. Fuimos al funeral y estaba el cura. Y estaba yo. Y el cura decía, bueno, vamos a dejar a nuestro hermano evangélico que hable, nuestro hermano pastor. Y yo le dije, hable usted primero. Y él habló primero. Y luego hablé yo el evangelio. Oh, no, en esa ocasión en el funeral hablé yo primero. Y luego él habló. Y él decía cada rato, así como nuestro hermano pastor dijo, así como nuestro hermano pastor dijo. Y yo estaba re contento. Pero en otra oportunidad, en La Moneda, nos invitan a hacer un evento el 11 de septiembre de reconciliación. Y viene un cura y me invitan a mí. Una hermana de la iglesia hace los contactos y yo voy.
Y yo le digo, hable usted primero, y ahí habla el cura primero, y luego hablo yo con el Evangelio. Amén. Esto me imagino esto con Pablo. Está en el Areópago, está toda esta gente religiosa, está toda esta gente que quiere oír algo nuevo, y le dice Pablo, pasando por aquí veo que tienen santuarios, tienen altares, mira, no les dice idólatras, cochino. No les dice eso, les dice, veo que tienen de todo esto. O sea, ustedes están buscando a Dios. Amén. Fíjate, se me está acabando el tiempo. No voy a alcanzar a leer el último, pero se los dejo de tarea. Entonces les dice, y allí un letrero que dice al Dios no conocido, se agarró de ahí, ¿no es cierto? Al que vosotros adoráis, pero sin conocerle. Ese es el que yo te anuncio. ¡Wow! Yo quiero saber, ¿no? Llamó la atención. Míralo. Ustedes saben que este discurso es un discurso que se estudia cuando se enseña oratoria de cómo hablar en la universidad. Y dice, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, wow, ¿qué Pablo? El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay, siendo Señor en el cielo y en la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Qué discurso, ¿no? Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, Él no necesita que le adoremos. Él no necesita nada de nosotros porque Él es un gran Dios que no puede ser contenido en un templo. Ese es el Dios que tú y yo predicamos. No predicamos una religión, no predicamos a un diosito, no predicamos a un Dios que está aterrado en el cielo por el coronavirus, no sabe qué hacer. No predicamos a un Dios que no puede resolver las cosas. Predicamos al Dios de los imposibles. Predicamos al Dios de la resurrección. Predicamos al gran y único Dios que puede cambiarlo todo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? No somos unos evangélicos con biblita yendo a una iglesita en una esquinita, en un lugarcito chico, escondido. No, no. Aleluya. No. Y dice, el Dios que hizo el mundo y toda esta cosa. Bueno, mira el 25, no necesita ser honrado por nada. 26. Y de una sangre ha hecho el linaje de todo el hombre, punto. Para que habiten sobre la tierra. O sea, le estás dando una clase de redención. ¿Ah? Redención, ¿no? Para que habiten sobre toda la tierra. Y ha prefijado el orden de los tiempos. Él lo hizo. Y los límites de su habitación. Listo. Todo lo que ustedes están viviendo es porque Dios, el Dios desconocido que ustedes no conocen, pero que yo les predico, tiene el control de todo en ese sentido. Él puso ya todos los tiempos, tiene su plan, hay una voluntad. ¿Para qué puso los límites de su habitación? ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. El 28, ¿no es cierto? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues, miren el Evangelio que predica, no está diciendo, vengan a Cristo chiquillos, hermanos. No, miren lo que está diciendo. Se fue en la profunda, ¿no? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o esculturas de arte y de imaginación de hombre. O sea, quiero ver a esa gente que está diciendo, ¿qué me estás diciendo? Que todo esto que he construido, todo esto que adoro, todas estas cuestiones, ¿no sirve de nada entonces? Sí, eso es lo que Pablo le está diciendo. Le está diciendo, o cualquier imaginación de hombre, 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¡Ah! O sea, esto que ustedes hicieron es porque son ignorantes. Esto que ustedes hicieron es porque no sabían que había otro Dios. Amén. No sabían, no, esto es lo que hicieron porque esto es lo que saben. Pero ahora, fíjate, Pablo establece esta verdad. Ustedes están aquí, este es su estatus, esta es la condición que tienen. Ustedes no sabían que existía. Por eso que hicieron esta imagen y lo otro. Pero el Dios que ha creado todo, escuchen ahora. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, verso 30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ustedes. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, y va a hablar de resurrección,
va a hablar de resurrección. Va a decir, a él al que tienen que creerle porque lo levantó de los muertos, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se empezaron a burlar porque no lo creían. Te oiremos de esto otra vez. Entonces Pablo salió en medio de ellos, como que quedó inconcluso, ¿no? Pero no quedó inconcluso porque le habló del Dios. Más, este fue el resultado de ese discurso. Este es el resultado. Verso 34. Más, algunos creyeron. Se juntaron con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, del Areópago, ¿no? Una mujer llamada Damaris, y otro con ellas. O sea, Damaris, Dionisio, se convirtieron en discípulos de Pablo cuando escucharon el mensaje de él. El resultado, nuevos discípulos. Cuando el evangelio es predicado con osadía, sin miedo, con altura de miras, con inteligencia, pero con contenido, amén. Ahora quiero dejarles como estudio, estudien ustedes en sus casas, alguien lo puede anotar ahí para que alguien más lo tenga. Estudien en su casa Hechos 26 del 1 al 32. Déjenme ver si alcanzo a leerlo rápido. Hechos 26 del 1 al 2. Me quedan 5 minutos. Vamos. Hechos 26 del 1 al 32. Dice otra vez. Ahora Pablo está frente a Agripa. Ahora Pablo está frente al rey. Primero estaba frente a todos estos compadres atenienses, gente filosófica, qué sé yo. Pero ahora está frente al rey Agripa. Se te permite hablar por ti mismo, le dijeron a Pablo. Y Pablo comenzó a hablar, ¿no es cierto? Y Pablo dice, estoy muy contento de poder hablar frente a usted. Es un caballero, ¿no? Puedo defenderme frente a ti, rey Agripa. Mayormente tú conoces las costumbres y cuestiones judías, qué sé yo. Y empieza Pablo. Mi vida anterior. Pablo va a contar su testimonio, che. Miren, mi vida anterior, del verso 4 al 8. Yo era esto, era judío, qué sé yo. Luego, del 9 al 11, empieza a hablar de Pablo el perseguidor. Sí, yo perseguía. Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Está el rey ahí. Está Pablo hablando primero. Yo era esto. Este es mi testimonio, rey. Yo era, ¿no es cierto?, judío, pero después me convertí en un perseguidor. Busqué a mucha gente y Pablo relata su conversión desde el capítulo del verso 12 al 18. Y dice, ocupado en esto yo iba, cuando al mediodía, ¿no es cierto?, se me apareció, habiendo caído a todos nosotros a tierra, me dijo quién eres, y yo me dijo, levántate y ve a la calle no sé cuánto, y le dijo, serás mi testigo, te voy a librar del pueblo, te voy a librar de los gentiles, a quien ahora te envío. Lo llamó al evangelio, lo llamó cuando se le convirtió. Para eso, para que abra, ¿para qué lo llamó? ¿Para qué llamó Jesús a Pablo? ¡Oh, mi Dios! Escuchen esto. Verso 18. Para que abran los ojos de los gentiles de tu pueblo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecado y herencia entre los santificados. O sea, le da el mensaje, conversión, de tiniebla a luz, nacimiento nuevo, y le dice, yo te voy a enviar. Entonces Pablo dice, esto pasó cuando... No lo dice en Hechos 9, ¿no? Pero dice que esto pasó cuando recibió la visión. Entonces dice, Pablo dice, fui obediente, no fui rebelde, empecé a anunciar a los que estaban en Damasco, luego me fui a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, fui a los gentiles, que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios. Por causa de esto los judíos me prendieron y me intentaron matar, pero habiendo tenido auxilio, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeño y grande, no diciendo nada fuera de las cosas. Okay. Y lo único que digo, que el verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar a luz al pueblo y gentil. O sea, otra vez vemos que el contenido del evangelio, hay resurrección, muerte, entierro, gloria a Dios. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Entonces Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo las palabras de verdad y cordura, el evangelio. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no lo he hecho en algún rincón. O sea, esto ha sido abierto. Y mira el atrevimiento de Pablo, por favor. Festo es el que lo está cuestionando. Pero aquí viene lo que nosotros llamamos call to action, el llamado a la acción. Aquí viene el ¿crees o no crees? No se queda solo en el mensaje. Invita a creer. Le dice, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.
Entonces Agripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo le dice, quisiera, cuando le dice por poco, Pablo no se queda ahí, le dice, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy día me están oyendo, fueses hecho tal como soy yo, excepto por estas cadenas. Cuando dijo estas cosas, ¿no es cierto? Se retiraron y, ¿no es cierto?, lo dejaron, lo habrían dejado en libertad si no hubiese apelado a César. Queridos amigos, para finalizar entonces, ya se me fue el tiempo. El Evangelio tiene un contenido, no es meramente ven a Cristo y se te acabarán los problemas, ven a Cristo y va a venir a vivir en tu corazón. En ninguna parte de la Biblia dice que le invitemos al corazón, en ninguna parte. Solamente hay que creer con el corazón, que es distinto. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero fíjate, lo importante aquí es que el contenido esté, que la gracia esté. El llamado me llamó y luego me puso aquí. Yo era un perseguidor. Ahí estaba todo el mensaje de la gracia. Ahí estaba todo lo que Dios hizo por gracia, ¿te das cuenta? Y ese es el testimonio que tienes que contar. Eso es el evangelio que debemos predicar. Quiero animarte que esta semana sí, esta semana puedas predicarle a alguien el evangelio del Señor. Ve a alguien, comparte con alguien este mensaje tan súper, hiper poderoso. Bueno, comparte este video también con algunos amigos. Recuerda que puedes visitar nuestra página web para ver los mensajes. Este mensaje va a quedar grabado ahí. Entras a la sección mensajes y ves este mensaje. Lo puedes compartir en el Facebook. Compártelo con tus amigos, por favor, para que ellos también puedan de alguna manera ver este mensaje y puedan entenderlo. ¿Te parece? Bueno. Nos estamos viendo este viernes en Revolución Hoy para compartir acerca de sanidad. Vamos a orar por muchísima gente. Esperamos que estés ahí y que traigas a tus amigos. Ese sí que es un programa evangelístico. Que traigas a tus amigos para que ellos puedan recibir salvación. Bueno, cuídense. Chao, chao. Un abrazo.